bienvenidos a la cuarta edición del Ojo Calendario. Agradecemos la presencia de las autoridades, las familias, nuestros voluntarios, nuestros colaboradores, de todos los asistentes. Agradecemos el apoyo y el cariño de nuestros padrinos y madrinas y de las empresas que han patrocinado nuestro calendario, porque sin ellas este calendario no hubiera llegado a ustedes. Y ya por último, sobre todo, quiero hacer un agradecimiento especial
profesores, que fueron realmente ellos los que han hecho que ahora llevemos una cuarta edición, porque ellos fueron los que lo pensaron, los que los propusieron, los que me comprometieron a mí, y entonces yo quiero darles una felicitación a ellos especial porque habéis sido vosotros los que habéis hecho que esto siga adelante. Muchas gracias. Por gesto, como siempre, cuarto año, pero un cuarto año estupendo y maravilloso. Gracias, Teatro. Bueno, ahora vamos a ir.
técnico. Bueno, como iba diciendo, es una persona muy importante que trabaja mucho en el centro. Están entre dos familias, entre la suya personal y la de Amimí. Viene todos los días, está todos los días. Es muy importante y, bueno, hace muchas tareas en el centro. Viene, bueno, que se le puede decir del presidente, que dure muchos años y que lo queremos mucho. Y esta tarde tenemos a alguien muy especial con nosotros,
ha venido desde Zaragoza con su familia, es el presidente de nuestra federación, de CEA, y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de que estés esta tarde aquí con nosotros. También. Por eso te invitamos a que subas también con nosotros. Importante que
organismos colegiados, no porque sea un tema caritativo, sino porque soy ciudadano, porque mi ser ciudadano tiene el derecho como el ciudadano de la República. A las autoridades, pues bueno, yo creo que les pido que inviertan en vivir, y a las familias, que diría que estuvieran trabajando todos unidos y que si no es todo el corazón, a veces es todo unido, pues con todos los equipos y con la persona que tanto les ha dado
que la abra, avísanos que llevaremos una carta para celebrarlo. Hay que abrir ya. Y hay que echarle un poco de todo, ¿no? Y entre todo, exactamente, y entre todo lo conseguiremos. Una vez abierta, seguro que no se cierra. Porque ánimo, Daniel, ánimo, Lucrecia, Antonio, toda la junta, y seguir así. Yo muy contento, además ya he visto que el calendario está muy bien, que no es lo que yo pensaba, y lo he visto ahí abajo. Y lo tenemos en casa, pero no solo en mi casa, estará en casa de mi madre, estará en casa de mis hermanos, como digo, y estará en casa de muchos más. Hay que colaborar, esta labor que desarrolla Mivil es impresionante, todo lo decimos, pero no basta con decirlo, sino hay que apoyar y apoyar. Muchas gracias y continuamos. Continuamos con nuestra exposición del calendario. Ahora vamos a poner una muy importante en el centro, como nuestra directora, que siempre te apoya, siempre te da, siempre está ahí luchando por el trabajo, es una muy trabajadora, es cariñosa, siempre te da un cariño, siempre te agradece las cosas que vas a hacer bien. Nunca la das enfadada, siempre se emociona en nuestros casos. José Ramón y Lucía son profesores de educación de adultos. Y están aquí por eso, porque son profesores de muchas de las personas que están en nuestro centro desde hace ya bastantes años. Y ellos forman parte de toda la formación, todo el aprendizaje de todas las personas que tenemos allí, porque es un gran grupo de ellos, ¿no? A mí, lógicamente, está por y para la formación de ellos, para mejorarlos como personas cada día, pero ellos han contribuido muchísimo en esa labor y por eso nosotros se lo agradecemos. Y además lo han hecho con ilusión, con cariño. Y ellos lo saben porque se lo demuestran
día a día. Y por eso hoy están aquí. Gracias, Lucía, gracias, Susana. Con todos vosotros y solo quiero deciros que gracias por dejarme estar un poquito por aquí.
marzo. Trina, como padrinos de nuestra entidad, la verdad es que es una empresa que ha tenido sus aproximaciones con la entidad en determinadas ocasiones relacionadas con su propia actividad, pero hace ya unos años, como patrocinador del programa de radio de La Voz de Abril, el Ser Calatayud. Y la verdad es que ese patrocinio para nosotros ha sido muy importante, porque ha supuesto también continuar con el programa. Un programa que lleva 10 años en Ser Calatayud, mes a mes. Es un programa muy valorado en nuestro entorno, porque la verdad es que es constancia, constancia y constancia. Y también se lo agradecemos muchísimo a Silvia y a Natalia. Gracias. Y a mi vida.
Juan Royo también le ha dado mucho valor allí por donde ha estado y por eso se lo agradecemos, Juan.
sea desde la lógica en Chueca. Sobre todo a Vivir por haber contado conmigo en este calendario, la cuarta edición. Como dice Lucrecia, en la anterior legislatura fue concejal y fui la concejal de Bienestar Social.
y la directora del centro asistencial, he colaborado con un pequeño granito de arena como es que los jardines del centro asistencial los lleven personas de Amivil porque en otros centros se había quitado, y luego todas las mañanas me despierto con las personas de Amivil, porque cuando llego al trabajo la mayoría de las mañanas están esperando Peña, Rosy y Raquel. Un beso para todos y que se sientan con ellos. Gracias. Mujeres, todas ellas importantes para nosotros. Carmen Guerrero entró en nuestra vida como presidenta de la comarca de Calatayud. Asumió un gran compromiso con el proyecto de Amivil, allí donde has estado, Carmen, como técnico también de la Diputación. Y de alguna manera, todo ese seguimiento que has hecho en nuestro proyecto, todo ese apoyo, ese compromiso que tienes con nosotros, que se merece, pues lo sabemos, pues te lo queremos agradecer esta tarde. Y especialmente también, porque como alcaldesa de Manresa, también te comprometes con tus ciudadanos, y en nuestro caso, una de nuestras usuarias, desde allí de tu pueblo, y el compromiso es muy alto con esta chica, y te lo agradecemos. Muchos años. Tini está levantando un dedo.
de quienes son maestras. Y ahora es feliz en Amelie. Y ahora es feliz en Amelie en Calatayud. Y eso es gracias a todos vosotros. Belén Tortosa entró en nuestra vida ya hace muchos años también, y quizás también fue un momento para nosotros fundamental, porque siempre he dicho que fueron los ojos que de alguna manera descubrieron lo que era vivir, bueno, lo que era proyecto de ser a vivir, y su conocimiento, quiso conocernos profundamente y así transmitirlo, principalmente en la administración local, porque ella era concejala de Bienestar Social en aquellos momentos. Yo siempre diré, siempre diremos, que Belén nos abrió las puertas del Ayuntamiento de Calatayud, porque de alguna manera nuestro proyecto empezó a tener relevancia a partir de ese momento. Después, a lo largo de todos estos años, ella ha seguido muy vinculada a la entidad y de alguna manera siempre, siempre que puede, está ahí, como todas las compañeras, intentando apoyarnos y sobre todo dándonos cariño. Y por eso, Belén, te damos las gracias. Disculpado, no podía estar aquí con nosotros y bueno, está Toño.
como os decía, los medios de comunicación son importantes para nosotros. El grupo de comunicación Calatayud, la verdad es que desde nuestros inicios están ahí apoyándonos con nuestras reivindicaciones, con nuestras solicitudes, con todos nuestros proyectos, y siempre lo han hecho con mucho respeto y como se tiene que tratar la situación de personas como nosotros, vulnerables. Por eso les damos las gracias, especialmente por su iniciativa de ese taller de prensa que todos podéis disfrutar en el Semanario de la Comarca, cuando el grupo de autogestores escribe sus noticias y hablan de todo lo que a ellos de alguna manera les apetece o les gusta y les desea que todos conozcáis. Por eso, Toño, te damos las gracias. Años que entró en nuestra vida, tienen una colaboración económica con nosotros anual y quizás yo creo que en estos días es cuando más próximos hemos estado preparando y organizando este festival taurino que tenemos el día 4 de octubre. La verdad es que por todo ese apoyo, por ese cariño y por esa proximidad que nos demostráis y de respeto hacia nuestro proyecto, por todo eso os damos las gracias. ¿Hay representantes de Taller Sajona? No. Bueno, esto es cosas de Filipe.
fiel a nuestro calendario. Y le va a entregar el regalo a Ana María. Casa en Paracuellos junto con Tani. Su vida sería muy diferente. Manolo ya no estaría en Calatayud, no estaría en su pueblo, no estaría en su casa, no disfrutaría de sus amigos, de sus partidos de fútbol, porque sepáis que es el masajista. Él no tiene teoría, pero yo. Entonces, invitamos a Josinacio y a Pilar por todo eso, por todo lo que estáis haciendo por Manolo, os damos las gracias. Thank you.
mucha responsabilidad, supone mucha implicación y ellas tres son ejemplo de ello. Por eso están aquí, porque gracias a ellas podemos hacer actividades como la que hace Berta todos los viernes, que es yoga. Ella hace yoga con nuestros chicos todos los viernes. Y además no falla, es muy responsable en su actividad desde hace ya bastante tiempo. María Ángeles es voluntaria también desde nuestra entidad mucho tiempo y siempre nos dice que ella cree que hace poco. Yo le digo que hace mucho, muchísimo. Sin ella no podríamos haber ido a la piscina o no podríamos hacer nuestra actividad en el pisito. Y para nosotros es muy importante. Y Marisol, pues voy a decirle Marisol. Marisol es, bueno, es algo más que voluntaria en la entidad. Forma parte de la filosofía de Amivir y de los principios de Amivir. Ella está ahí para todo y es de alguna manera un poco responsable de haber llegado hasta aquí, sobre todo con determinados proyectos como ha sido nuestro centro ocupacional. Por todo ello, a las tres les doy las gracias. Damos las gracias. Gracias.
diciembre. Bueno, hemos pasado el año y todavía no hemos terminado. Bueno, diciembre es muy, muy especial en nuestro calendario. Por primera vez, parte de las familias de Amivir forman parte de este calendario. Son el grupo de hermanos y hermanas de la entidad. Y yo invito a los hermanos y hermanas que estéis aquí en la sala a que subáis aquí con nosotros. Es un grupo muy activo, muy potente en la ciudad. Sin duda alguna es el relevo generacional. Ahora mismo están apoyando a sus familiares con discapacidad en sus casas, a sus familias. Ellas saben que son el relevo de la asociación y se están preparando para ello. Por eso, por todo ese esfuerzo que estáis realizando, el resto de las familias, el resto de los componentes de Amivir, os damos a todas las gracias. Gracias.
han trabajado como moderadores profesionales. También tengo que dar un reconocimiento a las coreógrafas, especialmente a Raquel y a Merche, que la verdad es que se han atrevido a corear pues, más de 100 personas el sábado y que las han hecho literar a todas al mismo tiempo. Después de ver el vídeo, lo comprenderán. El vídeo este, la verdad es que a mí yo he disfrutado mucho y espero que vosotros lo estéis haciendo. Me ha dicho José Mario que este vídeo no hubiese sido posible sin la presencia de Merche, de Raquel y de Maite, nuestras profesoras de música. Es un trabajo excepcional que vais a ver. Chicos, que bueno, todas las semanas durante el curso nos visitan y para nosotros es una alegría el poder estar con ellos, darles clase, lo que se involucra en ellos, en todo lo que les enseñamos y que bueno, que lo hemos pasado estupendamente con este vídeo, con las coreografías y bueno, voy a dejar también un poquito también mis compañeros. Hablaros de por qué habíamos elegido la música que va a aparecer en este vídeo. Entonces os voy a explicar un poquito lo que elegimos. Estas tres, cuatro canciones, les voy a comentaros una de ellas. Pensamos que como nuestros chicos, gracias a la residencia y la guía que nos había dado Lucrecia de lectura del calendario, se quedaban al fin en Calatayud con su residencia, qué mejor que elegir música que tuviese una raíz aragonesa. Entonces, en este caso, las piezas que hemos elegido, las canciones que hemos elegido, unas veces es porque el intérprete, que es Carmen Paris, es aragonesa, o en el caso de la tercera de ellas, es una jota muy conocida, de Vitalico, pero con una versión que yo creo que os va a gustar a todos, que es bastante curiosa porque lo interpreta un sevillano, Manuel Lombo. Espero que os haya gustado y os voy a dejar con mi compañera que os va a hablar de la última canción que hemos elegido, que ya lo va a contar mejor que yo. Como final de este vídeo, habíamos pensado en hacer algo en lo que pudiesen participar pues, todas aquellas personas que quisieran solidarizarse, apoyar y contribuir a este gran proyecto de Amilite de su residencia. La música que encontramos para ello fue una sola voz de Macaco, la letra al oírla quedaba reflejada claramente la idea que pretendíamos dejar. Y con la coreografía creemos que humildemente lo hemos conseguido, pero sobre todo gracias a la colaboración ese día en la Plaza de España de los trabajadores, los familiares, los voluntarios y los colaboradores en general. Esperemos que os guste. Gracias. Simplemente una cosita. María Ángeles y Carmen, trabajadoras de nuestro centro, también os queremos dar las gracias, queremos que subáis aquí. Pero está bien, que no está mal.
Carmen, nuestros trabajadores. Bueno, ya se va a cumplir un año de la inauguración de mi libro y sigo transmitiendo lo que siento en la poesía. Me ayuda a mucha gente, en ellos a Miguel, también José Ramón, como no, mi Cheto, mucha gente, porque sin ellos no hubiera sido posible hacer este libro. Y nada, muchas gracias y espero que no va a ser el último libro que habrá, que haré más. Sorpresa, porque no me lo esperaba. Capacidad, con eso queríamos cerrar esta tarde. Todo lo que os hemos ofrecido es capacidad. Todo es capacidad en Calatayud. Gracias a todos por haber estado aquí con nosotros.